Seguimos hoy en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de tabla de Sofía Mulanovic, quien ya se encuentra en Portugal para disputar una fecha más del Campeonato Mundial. Ella actualmente ocupa el cuarto lugar. Con el objetivo de avanzar en el ranking mundial, Sofía Mulanovic ya se encuentra en Portugal para disputar la sexta fecha del Campeonato Mundial que se disputará en la playa Supertubos de Peniche entre el 7 y el 11 de octubre. Cuando faltan aún las fechas de Portugal, Puerto Rico y Hawái, Sofía necesita obtener un buen resultado para no cederle ventaja a sus rivales. La australiana Stephanie Gilmore, con 4.716, encabeza la tabla general, seguida por su compatriota Sally Fitzgibbons, con 4.224. Tercera va la brasileña Silvana Lima, con 3.612, y ahí nomás la peruana, con 3.588. Sí, de todas maneras, ¿no? Ir a Portugal a divertirme, a correr las olas allá, que ojalá que estén buenas y ojalá que te traiga un buen resultado. He corrido esa playa la vez pasada, el año pasado, la verdad es que me divertí mucho, o sea que sí estoy con ganas de regresar. La ola, bueno, es movible el campeonato, o sea que no se sabe qué ola va a ser, de todas maneras, pero todas las olas son muy buenas allá, si hay olas, ¿no? En ese momento. Luego de Portugal, Sofía retornará para trabajar con la selección peruana de tabla que se presentará al ISA World Surfing Games a realizarse en Punta Hermosa del 19 al 27 de octubre. Además resaltó el buen resultado de Analí Gómez en Brasil. Bien, la verdad, Analí, la felicito mucho, ha hecho una hazaña increíble en Brasil. Está surfeando muy bien y yo creo que también va a ser una carta muy fuerte para el Mundial y todos con buenas energías y juntos, ojalá logremos algo bueno por el Perú. Good night, that tonight's gonna...